Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos hoy en el tercer domingo de Adviento, llamado también en la liturgia de la Iglesia Domingo Gaudete. Gaudete, que significa alegraos, regocijaos. Tanto en la primera lectura de la profecía de Sofonías, que comienza diciendo: alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. También vamos a encontrar en la segunda lectura, tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses, donde dice: hermanos, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Este tiempo que se aproxima, que es el tiempo de la Navidad, es tiempo de gozo, tiempo de alegría, de compartir, de estar en familia. Hoy se llama Domingo Gaudete porque nos estamos ya aproximando a la gran celebración de la Navidad. Y es verdad que es muy bello podernos encontrar entre familiares, amigos. Es tiempo de gozo en el que lo expresamos exteriormente con las luces que adornan nuestras casas, las calles, los centros comerciales, el pesebre en nuestras familias, el Belén, que llaman también. Pero podemos caer fácilmente en la trampa de una sociedad de consumo que nos invita a comprar y a comprar y a gastar, y muchas veces en cosas superfluas, en cosas innecesarias. Y olvidamos lo más importante. No olvidemos que este tiempo de Navidad que se avecina es la celebración del nacimiento de Cristo. Y eso es lo más importante, que Cristo nazca en cada uno de nuestros corazones. Que podamos celebrar en familia, que podamos intercambiar regalos, que podamos comer juntos, cenar, está bien. Pero sin olvidar lo más importante, y es la transformación del corazón, el arrepentimiento. En estos últimos días ha cobrado relevancia en la liturgia Juan el Bautista.
y hoy vuelve a aparecer en el Evangelio. Sabemos que Juan el Bautista predicaba la conversión y un bautismo para el perdón de los pecados. Pero él tiene claro que Jesús viene para bautizarnos con fuego y con Espíritu Santo. La gente que se acercaba a Juan le preguntaba, ¿y entonces qué debemos hacer? Y yo creo que es la pregunta que también nos tenemos que hacer nosotros para este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para vivir plenamente la Navidad, el nacimiento de Jesús? Juan el Bautista decía, el que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene y el que tenga comida haga lo mismo. Hermanos, que podamos darle gracias al Señor, que gracias a Dios vamos a dormir después de haber podido comer, de tener un plato de comida en nuestra mesa. Y hay tantos hermanos nuestros que padecen hambre, que tienen necesidad, que están sin trabajo, que están enfermos. Y nosotros podemos compartir con ellos también nuestros bienes. Para que el Evangelio se haga concreto, real, para que no se quede en una experiencia intimista. Podemos a veces tener prácticas cristianas como ir al templo, encender una candela, una veladora, quedarnos también en la intimidad de nuestra habitación orando y obviamente que el Señor nos invita a orar en el secreto del corazón. Pero también nos podemos de pronto quedar ahí sin darnos cuenta de la realidad que nos circunda. Y es importante el compartir con el hermano pobre, con el necesitado. Otras personas que se acercan a Juan le preguntan qué debemos hacer. Los publicanos, que eran los que cobraban los impuestos para Roma. Y Juan dice, no exijáis más de lo establecido. Es decir, que nosotros también tenemos que pensar en el lugar donde estamos, en el trabajo que realizamos, en lo que nos movemos todos los días, si soy justo, si pago salarios justos, si soy justo en mi trabajo, si no me beneficio de algunos privilegios o porque tengo de pronto un trabajo asegurado, puedo maltratar a otras personas, puedo pensar, bueno, de aquí nadie me va a mover, este trabajo nadie me lo va a quitar. Y tratamos mal a las personas a veces cuando podemos ser o funcionarios públicos o estamos atendiendo público en algún lugar y caemos en la burocracia. Bueno, son tantas realidades que cada uno en el corazón puede reflexionar en este día. Unos soldados también se acercan a preguntarle qué deben hacer y él les dice, no hagan extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias. Que nosotros no abusemos del poder, cualquier poder que tengamos, por pequeño que sea, a veces por el rol que podamos desempeñar en una casa, en un trabajo, en fin. Y creo que hay un mensaje al final del Evangelio que es muy importante, que también digamos una palabra. Algunos pensaban que Juan Bautista era el Mesías, pero él dice, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, al que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Y dice Juan el Bautista que Jesús tiene en su mano la posibilidad de recoger, de reunir el trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. En otras palabras, recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo. Cuando al final venga el Señor y va a decir, vengan a mí benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo, y me visitasteis, me vestisteis, me disteis de comer. Y también dirá a los de la izquierda, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve en la cárcel. En otras palabras, en este tiempo de Adviento no solamente meditamos la primera venida del Señor cuando nació en Belén, sino también que meditamos la segunda venida del Señor que aún no se ha realizado, pero que cuando vuelva no será ya como el niño que nació en Belén allí
en un pesebre, en un portal, en la pobreza. Vendrá como juez, vendrá como rey, vendrá en toda la majestad de su gloria. Y ahí quedarán al descubierto todas las intenciones de los corazones, y a cada uno se nos pagará según nuestras obras. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia que cuando Él venga nos encuentre como el administrador fiel y solícito, haciendo lo que teníamos que hacer. Una feliz semana para todos.